Hola queridos amigos de, de Matermundi, eh, aquí estamos de nuevo una vez más, pues como siempre, con lo nuestro, con lo nuestro que es el libro de comprender las escrituras y la historia de la salvación. Jaime, ¿qué tal? Muy bien, Beatriz, pues nada, pues a, a seguir dándole la historia de la salvación. Pues a seguir dándole a la historia de la salvación como, como dice Jaime. En, el, en la primera parte de, de este capítulo... Hablamos de la restauración del reino, la restauración del reino de David. Claro, nosotros hablamos del nacimiento de la Iglesia, pero el nacimiento de la Iglesia es el, nue la iglesia es el nuevo pueblo de, de Israel. Por eso es muy importante que os pongáis todos a estudiar el Antiguo Testamento para entender de verdad lo que es eh, la Iglesia. Dios había prometido que el reino de David sería restaurado y en el capítulo, en el, perdón, en el programa pasado hablamos de la restauración del reino que tenía que empezar por Jerusalén que era don, la capital del reino de David y luego eh, y, y después por el reino de Judá, eh, el, el reino del norte, el reino de Israel y todas las naciones y ese era el plan eh, de Dios veíamos que eh, faltaba un apóstol porque eh, judas había suicidado y eligen a eh, eligen a matías a matías como el duodécimo apóstol buscan a alguien que había estado con ellos desde 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 el principio y, y hablamos de pentecostés de cómo faltaba todavía eh, la promesa que dios había hecho de enviar eh, su espíritu y, y, que, y que Juan ya lo dijo cuando estaba bautizando en el Jordán, dijo, yo os bautizo con agua, pero eh, vendrá otro que os eh, bautice con el, con, con el Espíritu. Bueno, pues ya tenemos el, bautiz, el bautismo en el Espíritu, el día de Pentecostés, 50 eh, días después, que representan el... el los 50, eh, los 50 días que pasaron desde que el pueblo de Israel salió de Egipto y Moisés recibió la ley, la ley, bueno, pues ahora el espíritu es el que va a iluminar toda esa ley y el que va a llevar esa ley de la cabeza al corazón, que es un poco lo que nos hace falta hoy en día, llevar, llevar eh, todo lo que nosotros sabemos de la cabeza al corazón. Digo en general, ¿eh? en general. No me toméis la palabra al pie de la letra. Bueno, eh, ahora vamos a hablar eh, de la autoridad de Pedro. Veíamos, el, en el programa pasado nos quedamos con, con el, el, esa fiesta de Pentecostés en la que... Eh, bueno, en, en, en la que eh, estaban todos juntos en el mismo lugar y, sobre, y de repente eh, sobrevino del cielo un ruido. Eh, dice en la Biblia que como eh, un ruido de un viento que irrumpe impetuosamente. Que, llena toda la, que llenó toda la casa en la que se hallaban y aparecen como unas lenguas de fuego que se dividían y se posaban sobre cada uno de los apóstoles. Quedan todos llenos del Espíritu Santo y comienzan a hablar en otras lenguas. También esto, esto es importante lo de las lenguas, porque hoy, eh, sobre todo en, en los ambientes carismáticos, se habla mucho de hablar en lenguas. Hablar en lenguas es algo que deberíamos hacer to, todos los... To, todos los bautizados en, en lenguas hablar en lenguas es, es 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 hablar en las lenguas del espíritu santo es hablar en la lengua del amor es es un balbucear de, de hacerte niño y de, y de alabar y dar gloria a dios que no tiene que ser señor yo eh, te alabo que eso está fenomenal ¿eh? pero eh, que es algo que brota del corazón, que, que brota del llenarse del Espíritu Santo, que brota de ese estupor de... de... Bueno pues eso entonces empiezan a hablar todos en lengua eh, la, la multitud bueno se queda perpleja piensan que, que están borrachos pero pedro les dice que ni, borrachos, eh, que, que ni borrachos ni nada que lo que pasa es que se está, se está cumpliendo eh, la promesa, eh, la promesa que, que dios lleva haciendo a lo largo de, 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 bueno, pues de, de, todo, de todo el antiguo eh, testamento que el Espíritu de Dios sería derramado sobre todo el mundo. Eh, claro, al escuchar este discurso de Pedro, pues hubo mucha gente que realmente se dolió de corazón, muchísima, porque, porque hay algo que se llama conciencia y hay algo que, que, es, que, 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 que es que lo podemos esconder o no, pero nosotros hemos sido creados por Dios, por amor y para amar para amar hemos sido creados por dios para amar por amor y para amar por lo cual lo que somos nosotros es eh, somos vasijas de barro que se rompen eh, muy fácilmente pero vasijas de barro que, que dios que el alfarero va modelando para que puedan para que él mismo pueda pueda derramar su espíritu sobre ellas y ese espíritu de amor se derrame sobre todos eh, los demás entonces ¿Qué pasa? Pues que había personas allí que empezaron a entender esto y le preguntaban a Pedro y a los demás apóstoles que qué es lo que tenían que hacer y Pedro les respondió, Convertíos y que cada uno de vosotros se bautice en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fijaos, eh, esto que, que dice Pedro es para nosotros, es para cada uno de vosotros que estáis aquí escuchando. Convertíos, convertíos. P podéis decir yo estoy bautizado, yo voy a misa todos los días. Sí, sí, sí. Pero, pero la conversión a la que nos llama el Señor es una conversión diaria. Convertíos y que cada uno de vosotros se bautice en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno. Tenemos, que, que no nos hemos olvidado de ellos, tenemos a los fariseos, eh, tenemos a los saduceos que estaban horrorizados y que, y que les eh, mandan que les prendan. Estaban horrorizados. ¿Por qué, ¿Por qué estaban horrorizados? Porque, porque, pues por eso mismo, porque la Biblia nos dice que muchos de los que habían eh, oído la palabra creyeron. Eh, que, que ese mismo día el número de los hombres eh, que se convirtieron llegó a ser de unos 5.000, claro, sin contar con mujeres y con niños, y que, y que además que los apóstoles no sólo ex exhortaban a la gente para que se convirtiera, sino que también estaban haciendo milagros. Es que la palabra de Dios sana, pero sana, sana el corazón y sana físicamente también. Y, 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 y claro, eh, en fin, pues estaban, estaban que, que, que no podían más, se creían que por haber matado a Jesucristo todo iba a acabar y no. Eh, un día en el templo eh, Pedro sana a un cojo de nacimiento, un cojo de nacimiento que todo el mundo sabía que estaba cojo, que lo llevaban viendo cojo toda la vida. Y, y ya los sumos sacerdotes eh, y las autoridades están que no pueden más y mandan arrestar a los apóstoles les hicieron comparecer en el centro y les preguntaron con qué poder o en nombre de quién habéis hecho vosotros esto entonces pedro lleno del espíritu santo les respondió jefes del pueblo y ancianos si nos interrogáis hoy sobre el bien realizado a un hombre enfermo y por quien ha sido sanado que claro a todos vosotros y a todo el pueblo de israel que ha sido por el nombre de jesucristo nazareno a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por él se presenta este sano ante vosotros. Bueno, estaban como se dice que trinaban, vamos, no lo, no, no lo podían. Eh... Pero esto pasa hoy en día también en la iglesia, vamos, pasa también. Eh... Bueno, en fin, voy a seguir explicando esto porque no me pongo a hablar de lo que pasa. Eh, los sumos sacerdotes sabían perfectamente que, que Pedro y Juan eran hombres eh, incultos, eran hombres sencillos, eran hasta hombres rudos, o sea, que, que, lo, lo que eran hombres analfabetos. Y, y se encuentran con, con este pescador analfabeto, eh, rudo, inculto. Asumiendo la autoridad de enseñar a los maestros. O sea, ya era, era, es que a mí me encanta porque es, va todo contra la soberbia de este mundo. Y también nos pasa a nosotros hoy en día que muchas veces porque estudias, porque has estudiado, porque te sabes, eh, porque, porque te has leído siete libros, pues eh, te, te, crees que, te crees que es que ya lo sabes todo y de repente te viene una persona que no ha estudiado, que no sabe nada, pero que tiene una vivencia de Dios impresionante y, y te da. Te, 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 te da 70 lecciones. ¿Y qué se requiere? Humildad. Humildad, si es, que, si es que es lo de siempre. Y estos estaban que trinaban, porque además no podían hacer nada con, contra los apóstoles, porque el cojo, el hombre cojo de nacimiento, acababa de ser curado por Pedro en el templo, y además en el templo, y estaba en medio de ellos, y miles de personas eh, lo habían visto. Entonces, si las autoridades arrestan a los doce, ¿qué pasa? Que se puede originar una, una revuelta, y desde luego eso, eso no lo querían. Y... Y nada, les arrestan, les dicen que no vuelvan a hablar de Jesucristo, que no vuelvan a predicar en nombre de Jesucristo y les dejan marchar. Bueno, os podéis imaginar a los apóstoles lo que les podía importar que les dijeran eh, todo eso. Los apóstoles eh, continuaban obrando milagros, continuaban enseñando a la gente, pero era Pedro, Pedro por acuerdo unánime el que tomaba eh, las decisiones importantes. Pues esto que acabamos de decir de la autoridad de Pedro es muy importante porque estamos viendo cómo la iglesia eh, se va formando, pero desde el principio la autoridad la tiene Pedro. Y, y es importante porque... Eh, a medida que van pasando los siglos, a medida que vamos eh, descubriendo pues, pues cosas nuevas y tal, pues nos creemos que, que aquí eh, pues podemos ir, ir cambiando las cosas. Y, y al principio la autoridad la tenía Pedro porque lo quiso así nuestro Señor eh, Jesucristo. Y esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Y fijaos que el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 567 dice, el reino de los cielos ha sido inaugurado en la tierra por Cristo. Se manifiesta a los hombres en las palabras en las obras y en la presencia de Cristo. La Iglesia es el germen y el comienzo de este reino. Sus llaves son confiadas a Pedro. Es que muchas veces se nos va un poco la... la entonces, a mí este Papa me gusta, a mí este Papa no me gusta, a mí este Papa no lo soporto, a mí este Papa... A ver, eh, sus llaves son confiadas a pedro jesucristo ha inaugurado la iglesia en el mundo no no nos jesucristo no nos ha repartido a los bautizados una encuesta y uno de los puntos es te gusta el papa no o sea jesucristo ha inaugurado la iglesia eh, jesucristo sabe lo que es bueno para nosotros y, y bueno pues pues jesucristo es el que el que le ha confiado las llaves a pedro eh, bueno, San Lucas nos dice que una multitud de hombres y mujeres se adherían continuamente al movimiento. El movimiento eh, era los seguidores... Eh, al principio lo llamaban el camino el camino luego veremos cuándo eh, nace el nombre de eh, el cristianismo los cristianos pero por ahora es que no era era que, que las personas se iban eh, adheriendo y se conocía como el camino el sanedrín por supuesto intentó por todos los medios eh, acabar con, 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 con el camino con el no camino con los apóstoles con los eh, discípulos y con todos pero eh, por supuesto los apóstoles se negaban a dejar de predicar en el nombre de Jesús. Esto también es importante porque nosotros cuando de verdad hemos tenido un encuentro con Jesucristo resucitado no podemos parar de hablar con Cristo. Y esto me entenderéis muy bien lo que estoy diciendo a aquellos de vosotros que me estáis escuchando y que hayáis tenido un encuentro con Jesucristo resucitado. Cuando una persona de verdad eh, 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 conoce el amor de Dios, su vida cambia radicalmente y no puede dejar de hablar de dios se convierte en un pesado en una pesada para el resto del mundo pero es que no pues, pues esto es lo que le pasaba eh, a los apóstoles os acordáis de esteban esteban era un converso era un converso hiperconocido por sus enseñanzas, un converso, o sea, una de esas personas que no podía dejar de hablar de Dios, y era muy conocido por sus enseñanzas y por sus eh, milagros. Claro, como todos los conversos, pues ofendió a personas influyentes porque le arrebató en un debate público, y bueno, estas personas, todas llenas de su ego, de su soberbia, de su yo, pues, ¿qué hicieron? Pues hicieron lo mismo que hizo Caifás con Jesucristo y lo mismo que, que se hace a lo largo de toda la Biblia. Ah, le acusaron de blasfemo, 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 porque había, porque había herido eh, su ego. Le dieron la oportunidad de, de defenderse, y ¿qué hizo Esteban? Pronunció un discurso larguísimo que está, está recogido en el libro de los Hechos eh, de los Apóstoles, en el capítulo 7, que yo os recomiendo que os leáis. ¿Y qué hace Esteban en ese discurso? Pues le explica al Sanedrín cómo la venida de Cristo había sido anunciada a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Claro, es que. El Sanedrín, claro, eran judíos. Y, y él no se defiende, él le dice, pedazo de, de burros, que es que, que os conocéis el Antiguo Testamento, que os voy a explicar, hijos míos, que es que es que esto es todo lo que anuncia el Antiguo Testamento y todo lo que anuncia se cumple en Cristo, en Cristo. Y después. Eh, una vez eh, había terminado todo su discurso, eh, le, les proporcionó las pruebas para que terminaran de acusarle de blasfemo, porque dijo, mirad... Veo eh, los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Bueno, ya, ya ¿qué, ¿qué más decir? Ya lo tenían, ya lo tenían. Eh, había blasfemado, había blasfemado porque estaba viendo, eh, al, a, a, estaba viendo al, a, a, a nuestro Señor Jesucristo, que, eh, que era Dios eh, sentado a la derecha de Dios y reinando. Bueno, eh, y. Se lanzaron contra él. Ni siquiera, ni siquiera se tomaron la molestia de, de declararle culpable, sino que le sacaron de la ciudad. Le, esto es lo que hace el orgullo, ¿eh? le, le lapidaron, le mataron y dejaron eh, sus vestimentas a los pies de un joven llamado Saulo. Saulo. Bueno, luego hablaremos de Saulo en otro programa. Pero. pero, pero se lo cargaron. Se lo cargaron. Y Esteban se convirtió en el primer mártir cristiano. El mártir, ya lo hemos dicho eh, varias veces, es el testigo de Cristo, el, que, el testigo de Cristo que, que habla eh, de, de nuestro Señor Jesucristo que da su vida por nuestro o Señor hasta dar su vida por nuestro Señor Jesucristo. Y así se iba formando la primera eh, comunidad cristiana. La primera eh, comunidad cristiana estaba formada por judíos, por judíos que se habían convertido al, al cristianismo, que se habían convertido a Cristo, que ni siquiera se les llamaba cristianos todavía, que se habían adherido al camino. Esa, eh, ¿Veis cómo estaba? Es que, es que los primeros cristianos eran judíos, eran judíos eh, que habían creído en Cristo, esa era la primera eh, comunidad cristiana, pero ellos no eran conscientes de que estuvieran empezando una nueva religión para nada, ellos simplemente eran judíos que, eh, que, que, que habían creído en Cristo, hasta el punto de que los, los primeros cristianos, los primeros judíos conversos a Cristo, seguían yendo a la sinagoga tan contentos, porque bueno, esto ocurrió hasta, hasta, hasta medio siglo eh, después de la resurrección de, de Cristo y no fue hasta la destrucción del templo eh, cuando ya los líderes judíos eh, expulsaron definitivamente a los cristianos de las sinagogas, pero al principio ellos acogían a Cristo y seguían yendo a, las, a la sinagoga. Por lo tanto... Los primeros cristianos daban culto de dos formas. Primero iban a la sinagoga tan contentos el sábado y allí escuchaban la palabra de Dios. Y después el primer día de la semana, el domingo, se reunían en una casa privada para celebrar eh, la, la Eucaristía. Fijaos, ¿eh? es que es impresionante, es que nosotros eh, somos, somos judíos. Bueno, somos judíos conversos al cristianismo, claro, entendedme bien, pero, pero no podemos eh, separarnos del pueblo judío. Son nuestros hermanos mayores. Eh, yo creo que esto se, se, entiende, se entiende bien. Y, 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 y fijaos que, que, que la, o sea, la Eucaristía era, era, era algo, no era, no era en vez de... La palabra era además de la palabra, además de la, eh, de la sinagoga, eh, y era solo para, para los bautizados hasta el punto de que en nuestra misa actual todavía se preserva esto que ocurría a los comienzos tenemos la liturgia de la palabra que es la primera parte de la misa y que, que, que diríamos que, que es como eh, la liturgia de la antigua sinagoga y después tenemos la eucaristía que es la segunda parte de, de la misa que proviene ya de la de la liturgia eh, de acción de gracias del antiguo templo y, y de la pascua entonces en la en la misa en la en la misa lo que lo que ocurre es que se, se unen las la, las dos liturgias, la liturgia de la sinagoga y la liturgia del, del templo. Eh, bueno, pues yo creo que, que hasta aquí vamos a. Bueno, hasta aquí aquí se acaba el, el capítulo del nacimiento de la iglesia, pero yo no sé, Jaime, si, si ha, quedado, ha quedado claro o sea, la importancia del nacimiento de la iglesia y de volver al principio, a los comienzos, a. a a que a volver a los comienzos es volver a, a que te vibre el corazón a, a, a esa celebración a esa a ese dar tu vida por cristo a, a, a ese descubrimiento del el camino del, de, de cristo de, de, de adherirte a él de, y de formar parte de, de esa comunidad tan bonita y y jerárquica porque cristo lo quiso así Sí, es verdad que, pero eso era lo que vimos en el programa anterior, de, de que cuando una vez resucitó Jesucristo, pues les decía el mensajero que volviesen a Galilea, ¿no? que volviesen al principio. Claro, pero no hasta, eh, bueno, aquí se van mezclando un poco los capítulos, primero tenían que permanecer en Jerusalén eh, hasta la fiesta de Pentecostés y una vez llenos del Espíritu Santo es cuando, eh, aunque sea en el, en el capítulo anterior, es cuando Dios les dice que ya vuelvan a Galilea. Ya, ya pueden volver a, a, a expandir el reino, pero llenos del Espíritu Santo. Sí, o sea, y, y entonces ahora en la Iglesia, por ejemplo, eh, ¿cómo, ¿cómo no caer en la trampa a lo mejor o en la tentación de rechazar al Espíritu Santo? ¿no? Porque creo que no, no debe ser muy difícil rechazarlo. A lo mejor es fácil no darse cuenta o si tienes como los hombres cultos que tenían grandes conocimientos si te pones a estudiar a lo mejor esa soberbia pues te puede llevar a rechazarlo, ¿no? Eh, bueno, eso pasa siempre. La, una vez le preguntó un sacerdote a la Madre Teresa, le dijo Madre, ¿qué puedo hacer yo para ser santo? Y le contestó a la Madre Teresa: fregar muchos cuartos de baño. O sea, el, el, la Madre Teresa siempre que iba a abrir casas o que viajaba en avión, se ponía cerca de los cuartos de baño eh, para, para fregarlos, porque igual estaba abriendo una casa, estaba tal que estaba en una cumbre y, y que hablaba delante de no sé cuántas miles de personas, y ella, mmm, fregando los cuartos de baño, eh, volvía a Galilea. O sea, volvía a... Eh, ella era un... Eh, se, se consideraba una, una pobre mujer. Que, que Dios pues, pues había derramado toda su misericordia sobre ella, pero, pero lo que ella hacía era, era Dios en ella, no, no, no por sus. Entonces, eh, de, de rodillas, hincados ante el Santísimo. Y, 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 y estando en contacto con las personas, porque muchas veces eh, los conocimientos hinchan a uno, pero luego esos conocimientos hay que pasarlos por el corazón. ¿Y de qué, de, qué, de qué sirve a una persona saber mucho si luego no es capaz de ayudar a alguien? Si no es capaz de, de abajarse, si no es capaz de ver a Cristo en, 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 en otras personas. Entonces, la oración, oración y oración. Y, y, y volver a Galilea, pues somos todos unos rudos pescadores analfabetos, por mucho que sepamos, pero pues no sabemos nada. Si ya le pasó a Santo Tomás de Aquino que cuando cuando Dios le mostró, eh, bueno, se dice que es eh, que le mostró parte del de, 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 de misterio de, de la Santísima Trinidad, no volvió a escribir, si es que, y eso Santo Tomás, si es que no somos nadie, entonces de esa vuelta a Galilea, eh, de, de yo yo no puedo nada, yo soy un humilde pescador. Yo, yo, no, yo soy analfabeto, por tres por, 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 cosas que sepas, sigue siendo un analfabeto, y, 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 me, y, y, y quiero abrir mi corazón al Espíritu de Dios y desde ahí ir a evangelizar a donde Dios me lleve, pero, pero partiendo siempre de Galilea, de lo que soy, de un, que soy una criatura de Dios que nada puedo sin Dios. Qué bueno, pues tomaré nota para fregar los puertos de baño. Pues. Es una broma no no pues no no una broma no eh, de una broma nada es que al final nos nos, nos abaja y nos nos recuerda quiénes somos y o sea, fíjate quién era la madre teresa ya ya lo creo que no estamos hablando aquí de y no es que la madre teresa tuviera falta de conocimiento la madre teresa eh, era una persona eh, que sabía pues pues ella eh, pues había estudiado eh, pero además, lo que tenía era una sabiduría impresionante porque estaba llena del Espíritu Santo. Tenía un conocimiento que iba muchísimo más allá de los libros, que era, era la sabiduría de Dios. Bueno. Pues Jaime, muchas gracias. En el programa siguiente vamos a ver cómo eh, ya eh, se expande el cristianismo a todas las naciones. Así que os esperamos y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mater Mundi no es una asociación, Mater Mundi es una. Familia, una familia que se dedica a compartir el Evangelio y las maravillas que Dios ha hecho en la vida de tanta gente. Te lo digo a ti, que ya tienes experiencia del bien tan impresionante que hacen estos vídeos. Cuántas historias de sanación interior, cuántas historias de conversión, cuántas veces tú te has sentido más cerca de Dios gracias a este material que está llegando a tu casa. Por eso... Te pedimos que nos ayudes a seguir realizando esta tarea de llevar el Evangelio. Aquí abajo aparecen todos los datos a través de los cuales tú puedes seguir colaborando económicamente para que tantos voluntarios de esta asociación, de esta familia de Mater Mundi, puedan seguir trabajando y llevando su Evangelio a todos los rincones. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros.